Iglesia. Sí. Vamos a ir en teleférico o caminando. Hay dos opciones. Puede caminar, que demora media hora, 40 minutos, o teleférico. Qué hermoso, hasta con túnel. Wow. Hermoso. Bienvenidos. Mi plata. Te muestro de Bogotá, no. La idea era mostrar la vista desde aquí, una vista panorámica de Bogotá. Está un poco nublado y también está lloviendo. Estamos a 3.152 metros sobre el nivel del mar, Guchis. Este lugar, el Cerro de Monserrat. No sé si es Cerro de Monserrat o Cerro de Monserrate. Monserrate, pues. Monserrat, sí. Es muy popular aquí en Bogotá porque, aparte de la vista panorámica de Bogotá, que puedes ver desde aquí, hay una iglesia muy importante. ¿Quieres probar ya? ¿Qué cosa es? Empanada. Empanada en bolita. Aquí usan su merced para dirigirse a alguien con respeto. No le va a decir, amiga. No. Nos han contado que en fiestas navideñas este lugar es muy concurrido y aparte yo no sé si así es la decoración de por sí, pero yo veo como un aire navideño porque hay estrellitas, no sé si ustedes pueden ver ahí, no sé si esto es parte de o todavía no lo han sacado o no sé, pero se ve muy bonito, así que sí o sí este lugar es un must. Toma. A ver, ¿dónde nos sentamos aquí? Aquí lo dejan los vasos. Pruébele la arepita. No, señor. Mi primer arepa en Colombia. En Colombia no, en mi vida. En tu vida, a ver. ¿Rico? Es como idli de vin. Idli. Es de quesito, ¿no? Uh-huh. Quesito, oh. Y no sé qué cosa, creo que maíz. Sí, creo que es de harina de maíz. Sí se me hace que tiene un sabor dulce, cuchis. No sé si la arepa es así. Miren. No, un sabor dulce. A ver. I think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you? Miren
la vista. Hermosa. Esto es lo que podemos ofrecerle. ¡Qué pena! Ay, Bubón vino con su dron, todo. Nosotros, ay, vamos a mostrar Bogotá. Bien cargado hoy día. Hay dos servicios Fujis. El teleférico, que son como las canastitas voladoras. Y el segundo es el funicular. Nosotros vinimos en funicular y estamos bajando en teleférico. Museo de Oro. Vámonos, Cushis. Ensalada con crema y queso. Te vamos. Se me hace agüita la boca, yo también quiero. Está rico, ¿eh? ¿Ah, sí? Es diferente, la verdad. No puedo decidir qué sabores tiene, pero wow. ¿Ah, sí? A ver, yo quiero. A ver, yo quiero. Malvada, ¿eh? Ay, no lo termine, pues. A ver, Cushis, yo me voy a atacar, ¿ah? Es mango verde, ¿cierto? Mango verde, sí. Y le agregas sal, pimienta, ¿qué? ¿Así nada sal, más se come? Limón, pimienta, vinagre, le echamos ¿Vinagre miel. También? ¿Miel también? Miel, lo que amor, le prueba esto, es mango, en Venezuela mango con le echan, sal. Le echan a vos, toca tener a vos. ¿Eres venezolano? Para los que vengan de Venezuela, yo soy de aquí también. Ay, 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 ya. ¿Y los venezolanos les gusta echar? Echarle. Los mexicanos les gusta con chile. Ajá. Con chile, el manguito también. O sea, tú tienes como para todos. Así, para todos. Wow. Sí. Creo que estoy caminando por uno de los lugares más pipirinajes de Colombia porque yo asumo, porque está una de las universidades más caras de este lugar. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención, Cushis, es que veo grafitis por todos lados. A mí los grafitis me dan esa sensación de que es un lugar peligroso. Eso es lo que me llama la atención. En todos los lugares que hemos pasado, desde el aeropuerto hasta nuestro hotel, todas las paredes están llenas de grafitis. Pero bonito, ¿eh? Cualquiera se pone nervioso, ¿no? Ay, mira, todo grafitis. Pero es una zona que tiene mucha seguridad, Cushis. En cada esquina veo... policía con perro todavía. Sí, exacto. 4,000 pesos, la guanábana con leche condensada. ¡Qué locura! Cushis, son las guanábanas. Es un poco ácido. ¿Te acuerdas en Oxapampa? Probamos el yogur de guanábana. Sí, tiene su semillita. No, eso no te lo comas. A ver, por eso le ponen leche condensada. La verdad es que a mí nunca me gustó la guanábana. A mi mamá le encanta la guanábana. Sí, es un poco ácido. ¿Y como a ti no te gusta lo ácido? Tiene su puestito con motocicleta incluida. Supongo que es cafecito, ¿no? Hormigas culonas. Mira, aquí son hormigas, mira. Esto yo me largo de aquí, yo no voy a probar. Tú vas a probar todo, oye, espérese. Aquí se parece más a mí o a ti. A ver, lo escuché. Lo que me sorprende que es un avión que está. Yo que creo que es un avión y hay una gente sentada encima del avión. Qué curioso. Y esto también, amor. Oh, no, ahora yo sé lo que pasó. No tienen cuello. Él es un señor que está llorando. ¿Por qué? Porque este señorito chiquitito. Se llevó su. Su partecito. Por eso estoy llorando. Oye, pero las formas de del rostro es diferente. Ajá. No sé, no tienen cuello, algo raro. Ayer aprendimos sobre la sal y hoy día
estamos aprendiendo sobre los metales rapidísimo. Entre 7000 a 4000 antes de Cristo se descubrió el primer metal en el mundo, que fue cobre. El cobre. Y ya poco a poco se fueron descubriendo mejorando otros metales que sirvieron muchísimo en las civilizaciones para crear armas, crear ornamentos, joyería y todo. Algo que agregar que has aprendido. Que hoy día lo que tenemos en este mundo, muchas gracias a los metales, porque podemos volar, podemos navegar, podemos transmitir electricidad, lo tenemos que sea. Los edificios. Hasta en este teléfono, si no hay metal dentro, ya no hay nada, básicamente. Metales son la vida. Desde que el hombre descubrió los metales, toda la humanidad cambió. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Qué has encontrado? A ti. En tu vida antepasado, pues. En mi vida antepasado. Aquí estás, mira. Puro momiada. Baby Chin. Momificada. Tú sabes que las personas que momificaban eran personas súper importantes. Por eso. Gracias por decirme una momia. Sí, tú eras una cadena. Pero ¿sabes por qué es así? ¿Por qué? ¿Sabes por qué es así? ¿Por qué? Porque al cuando estaba para morir, hasta en este etapa estaba. Posando. Ay, ¿por qué no me tomaron buen foto? Ay, amor, por favor, no me tomaste ninguna foto. Te momificaron a sí mismo ya. Muy sorprendidos también por el precio, la entrada de este lugar. Solamente nos costó como $1.50. Uy, ¿pueden creerlo? Solo un para dólar, todo lo que hay adentro. $1 nada más la entrada, Cushis. Es increíble. Bien conservado el lugar, bien iluminado, todo limpio, aire acondicionado. Hasta nos pareció súper barato. Aquí está de nuevo la Cushi. Nos está apoyando. Pero yo te digo, yo ni loco voy a comer ni uno, ni un gramo. Un culito chiquitito, ni, ¿eh? No, ni nada. Vas a comer. Un kilo vas a comer. Entonces ahorita estamos en una galería donde nos muestran la artesanía colombiana. Miren los sombreros, qué colorido todo. No, mi amor, está chueco. Póngase bien, por favor, ¿ok? Ah, no, qué hombre tan sexy. Dios mío, me desmayo, me muero muerta. Me tiro al suelo, convulsiono. Voy a comer hormigas culonas. Estamos buscando las hormigas culonas, Cushis, y no encontramos. La patrona lo tocó su locura. Dice que voy a bailar aquí. Típico de Oropo. Dice, se llama maracas. Una fruta afrodisíaca. Ah, ok. Hay salado y dulce también. No sé, se ve como camote. Tiene sabor. No de camote. Había una cosa más igual que camote que tú me hiciste. Igual. ¿Yuca? ¿Ah, sí? Come, a ver. Está crudo ya, ya está cocinado. Sí, está rico, está muy rico. Rico, mami. Chontacuro. Chontaduro. Chontaduro, chontadura. Dan Kuduro. Allá estuvimos, Cushis, Monserrate, bajamos en teleférico, luego caminamos, paseamos, ta, ta, ta. Y finalmente llegamos a la Plaza de Armas, la Plaza Bolívar. Esta vendría a ser la plaza principal de la capital de Colombia. Dios mío, que no, ahora ya vas a ver. Tenía miedo porque su pico es fuerte, pac, pac, no, pero no. Ellos son recogedor muy finos. Finos y elegantes, mírame. Ya sabe, ahora se va a hacer popó en tu cabeza, yo no. No, señor, por favor, váyate. ¿Quiere más? Está pidiendo más, señor. Está pidiendo más, quiere comer más. A ver los trajes típicos. Este acá es de mujer montañera también. Oh, wow. Este sí tiene más colorcito.
Este de acá es de Chapoleva. Caldas. La combinación está bien bonita. Super pipirinais. A mí me gusta de los hombros. Sí, este es de Llanos Orientales. Este bolsillo chiquito para Joropo, de Maraca. ¿Esto qué sirve, chiquito? Su bolsita, pues. Bolsita, sí. ¿Para qué para sirve? Que pueda guardar algo. Es que en el llano es, digamos, es una zona muy plana y se dedica más que todo a la ganadería. Sí, entonces ellos se van a extensiones largas. Larguísimas, se van en caballo un día, dos días por allá y llevan comida. Llevan comida. Comida, snacks. Wow, ¿y su zapato? Pero es de tela, ¿no? Alpargatas. Todas se van así como están vestidos. Inclusive esta ruana todavía sigue siendo muy típica. Tú vas a cualquier parte de Boyacá y ves toda la gente con ruana. Ruana le llama. Ruana. En Perú le decimos poncho. Este traje es súper practicante, hombre. Mira, con calzoncillo nada más. Sí. Oh, wow. Con camisa. Qué combinación. Momento de almorzar. El mejor ajiaco del mundo. Estamos con mucha hambre. Oye, este es el sancocho. Wow. Y también tenemos por este lado el mejor ajiaco del mundo. El mejor ajiaco del mundo. Ahí está. Este es el ajiaco. Con swing. Ahí está. Es perfecto. A ver. Y aquí sale. Tiene que mezclarlo todo, amor. Con papita, todo. Aquí sale camote. Yuca. Colombia. Aquí que tenemos. Plátano. Básicamente. Con plátano también. Wow. Plátano, yuca, pollo. Dios mío, pero está rico. Requecheche, ¿no? Qué bueno. Oh. Mayonesa. Así se come el ajiaco. Nosotros no sabíamos. Sí, ¿y la aplica? ¿Esto qué cosa es? Ay, esto se llama Alcaparras. A mí no me gustan personalmente mucho, pero ya échale poquito entonces. Para probar el real ajiaco. Es bombón. Pruebe, señor bombón. ¿Dónde está la cuchara? ¿Esta cuchara nueva? Te digo una cosa. Este no es plátano. Otra cosa. ¿Cuál? Es plátano, pero es plátano verde. No es plátano maduro. El que comiste ayer en la bandeja es maduro. A ver. Esto es mismo que probemos el primer día de nuestra visita a Bogotá, ¿no? Sí, mi bombón. Lo mezcalo, ¿no? Sí. Pero, Debbie, hay una diferencia, si te recuerdes. No te dieron pollo así. Deshilachado. No. Te dieron. Wow. La presa. Por eso es el mejor ajiaco del mundo. El típico es con la pechuga, desmechada. Dios mío, me da agua. Yo quiero cambiar mi comida, pero no puede ser malo ya. A ver. Hasta a mí se me hace agüita la boca. Dale. ¿El mejor ajiaco del mundo? La verdad. El mejor ajiaco del mundo. ¿Cómo se llama? Ajiaco. Ajiaco. Wow. Hay una opción de cambiar. No, sorry con excuse me. Pedí unos tamalitos. Casi me pedí a la bandeja paisa, pero pues no puedo estar repitiendo todos los días, ¿no? Pero con tamal, amor, para que sientas el saborcito que está requecheche en este tamala. ¿Sí te gustó? No, me encantó. No que me gustó, me encantó. Es de maíz, ¿no? Es de maíz todo. Me dio un sabor parecido. Khichdi con pollo con este achar que hace mamá. Ah, sí. ¿Khichdi? Sí. Khichdi. Sí, arroz con lenteja. Arroz con lenteja con este achar de mamá. Ajá, mango. Mango. Ese es el sabor, ese es el sabor. Igualito, Dios mío. Okay. Está requecheche, mo. También tiene tocino. Bueno, ahora sí, Cuchi, sin mucho fururí y furará, vamos a atacar. El famosísimo barrio de la Candelaria, Cuchis. Este barrio es conocido porque, miren las casas, hasta ahora se sigue manteniendo como un estilo colonial.
qué bonito se ve. Me hace acordar a un barrio allá en Cusco, igualito, ¿no? Similar. Ahorita estamos en la Plaza Chorro de Quevedo, Cuchis. Es un lugar para que las personas se reúnan aquí y la pasen rico. Miren qué bonito, hay mucha fiesta. Fiesta también en la calle, ¿no? Parejitas. ¡Wow! ¡Qué ambiente! Y pues nos vamos a sentar aquí con Liliana. ¿Qué se te antojó? No sé, estamos mirando. A ver, un cafecito como para calentarnos porque sí, está haciendo frío. Acompañar mi capuchino con unas exquisitas obleas. Miren nada más. Contundente, por favor, sin pena alguna. Yo soy muy dulcera, a mí me encanta el dulce, te lo juro. No, no, no. A ver. Pues lo típico, dame, ¿no? ¿No quieres? Con esto. Con esto también. Sí. Y mora, échale mora. Y mora poquito, porque no me gusta tanto la mora. Poco, poco. Ahí está. Wow. ¿No te gusta? ¿No te gusta porque no eres tan dulcera como yo? Mira mis obleas. 100% recomendado este dulce. ¿Y de afuera qué es de este casca? Este es de maíz, como horneado. Así que ya, vamos a disfrutar nuestra noche, nuestra última noche. Bogotá. Quiero, es lo que quiero decir. Y nada más importa cuando me dedico a contemplarte como si fueras el paisaje de mis ojos y nosotros el paisaje de alguien más. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo cuando vino Natalie, yo, mi corazón, así como full. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo así lo viste? Ahí dice, poemas por limosna. Aquí nos vamos a dejar el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Por favor, suscríbete. Por favor, deja tu like. Te recomiendo que es muy importante para nosotros. Ya tú sabes, mami, ¿ok? Los 200,000 suscriptores siempre en mente. Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Los veo en el próximo video. ¡Chao! Cause I say for my soul.